Y lo tengo a Pellerano, precisamente. Para mí, yo también coincido, una de las figuras del partido. Bueno, Hernán, un partido cerrado. ¿Está bien el empate? Sí, en esta cancha sí. Antes vos por ahí venís a buscar el triunfo, pero sabemos que Newell's los últimos años mejoró muchísimo. La gente aprieta muchísimo de local. Tiene buen juego, buen pie, tiene muy buenos jugadores. Así que la verdad nos vamos contentos. Sabíamos que por ahí iba a ser difícil. No tuvimos ninguna clara de gol, pero por ahí tuvimos sensaciones de que podíamos haber terminado alguna buena jugada, pero bueno, sirve el punto. Precisamente, me parece que le faltó eso, la puntada final. Sí, por eso te digo, no tuvimos ninguna clara, que vos digas que Oscar tapó alguna pelota, pero por ahí, de tanto aguantar el partido, por ahí ellos quedaban mal parados en algunas jugadas atrás, y por ahí teníamos un 3-3 que no lo terminábamos bien, pero bueno, la verdad que nos vamos contentos porque suma todo, ¿no? Este es el primer partido visitante, habían enfrentado dos equipos que recién ascendían, y hoy enfrentan a un equipo que sabe de la categoría, ¿no? Sí, pero como todo va a ser igual, Sarmiento hasta el último minuto le iba ganando Independiente, después pierde empata de local, va a ser todo muy parejo. Yo creo que cualquiera le va a ganar a cualquiera. Nosotros lo importante es que tenemos que ir creciendo paso a paso, y creo que lo estamos haciendo bien. Pellerano, gracias. Hasta luego. Bueno, Leandro, hablábamos recién con Pellerano, que dice que el empate está bien. Sí, fue un partido duro, trabado, con un equipo que sabemos que el local te exige, mete mucha gente en arco nuestro, pero creo que lo supimos manejar bien durante los 90 minutos, ¿no? En un momento se hizo picadito el partido. Sí, sabemos que en un momento ellos tienen jugadores de buen pie y se hizo muy friccionado, pero creo que, como te digo, creo que Vélez hizo un planteo inteligente y nos llevó un buen resultado. Con respecto al Dosivi, a Crucero del Norte, ¿hoy se progresó o se dio un paso atrás? No, se progresó, venimos a una cancha muy complicada, los dos de local lo ganamos, creo que nos tenemos que hacer fuerte de local otra vez y lo pudimos lograr. Hoy venimos a una cancha, como te dije, que Newell está siempre peleando, está siempre ahí arriba. Aquí está tranquilo, aquí sí sumando. Somos a gracias, ¿eh? No, gracias a ti. Los dos de experiencia que ven igual el partido.